buenos días. Ya llegamos al viernes. Estamos en 12 de marzo de 2021. Una nueva edición de Sureste Contigo, la 73, desde el comienzo de las emisiones de este programa que tiene como fin informarles a nivel comarcal esencialmente de todo aquello que es importante, fundamental a nivel informativo. Y cumpliendo con esa premisa, saludamos a nuestro compañero Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio Miguel? Saludos, muy buenos días a ti, a todos tus invitados, a todo el personal técnico, por supuesto, a los que nos están viendo y también a los que nos escuchan a través del fantástico mundo de la radio. Vaya, como siempre, nuestras primeras palabras para todos ellos. Hoy cerramos la semana, Antonio Miguel, pues vamos primeramente a recordar algunas de las citas para este fin de semana, citas culturales. Esta noche se cierra el programa carnavalero de Santa Lucía con la actuación de la chirimurga de El Timple a partir de las 8 de la tarde-noche con la presentación de su último trabajo, Los Paranoicos. Y mañana se cierra a las 8 y media el programa del Día de la Mujer, el programa especial del Ayuntamiento con la obra de teatro musical protagonizada por Tania Gil, titulada Una noche con Chabela. Para ambos espectáculos, ya hemos comentado esta semana que las entradas están totalmente agotadas. Ayer también tuvimos un doble ración de cultura en el Teatro Víctor Jara. Por una parte, en la Casa de la Cultura Saro Bolaño se presentó la edición número 35 de la revista El Pajar, el cuaderno etnográfico de Canarias que edita la Asociación Cultural Pinolere de Tenerife. Este número tiene un título, te lo diré enseguida, Las huellas de la memoria. Dos personalidades, un doctor en historia y geografía y un antropólogo, fueron los encargados de la presentación de esta nueva publicación etnográfica. Y la elección de Santa Lucía para la presentación de esta revista no fue casualidad, ya que aprovechando este acto también se le hizo un homenaje al profesor y etnógrafo local Pedro Grimón. Y luego, posteriormente a la presentación de esa revista, tuvo lugar la apertura de una nueva exposición, la quinta, que se puede ver en suelo municipal. Exactamente en la sala Alvarado Janina se presentó al público la muestra Momentos, una recopilación de trabajos fotográficos de Sara Herrero González, y que se podrá disfrutar hasta el próximo 31 de marzo. Y también, simplemente un apunte, quedaremos en el informativo, hablaremos de la campaña de limpieza de palmeras y de podas que se está llevando a cabo actualmente en suelo municipal. Desde Santa Lucía, de momento es todo. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Gustavo. Hasta el próximo lunes. Y Un hablando del abrazo. lunes, recordar que estaremos a lo largo de toda la próxima semana, hasta el nuevo aviso, especialmente con la cercanía de la Semana Santa, volveremos a estar en una situación similar a la que decretaba el Gobierno de Canarias con motivo del carnaval, con toque de queda incluido. Vamos a saludar a nuestro compañero Chano Sánchez en el municipio de Agüimes. Chano, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a todos los televidentes. En el informativo de hoy hablaremos de dos noticias con respecto a Güimes. La primera de ellas, el Colegio Beñez Méndez Cruz y de Arinaga lleva a cabo un proyecto de huerto con flora endémica, plantas autóctonas en colaboración con la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Agüimes. Un huerto que tendrá cada planta un código QR donde las personas que hagan su lectura pueden saber todas las características e historia de esa planta. Y en otro orden de cosas, tenemos que decirle también que la Mancomunidad del Sureste ya prepara la licitación para adjudicar el servicio de recogida de residuos por valor de 129 millones de euros. Estas noticias las encontrarán ampliadas en nuestro informativo. Gracias, Chano. ¿Y qué nos cuenta Obdulia Artiles desde el Centro de Producción de Ingenio Informativos? Obdulia, buenos días. Muy buenos días, saludos compañeros, también un saludo a los espectadores de este programa a través de la televisión y a los oyentes que nos siguen a través de la radio. También hablamos de concurso de licitación en la Villa de Ingenio,
porque ya se encuentra publicada en la plataforma de contratación del Estado la licitación del Servicio de Asistencia Integral Especializada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI, del municipio de Ingenio. El presente contrato, pues, se basará en la asistencia de soporte, el apoyo jurídico, administrativo y técnico, así como en la gestión de los propios fondos. Cambiamos de asunto, hablamos de una noticia de interés general, de interés insular, porque alrededor de unos 400 hoteles, restaurantes y cafeterías de toda la isla de Gran Canaria tendrán la oportunidad de participar en la primera campaña insular para incentivar la recogida de envases ligeros, una apuesta puesta en marcha por el Cabildo de Gran Canaria y Ecoembes para seguir avanzando principalmente en la concienciación sobre la gestión adecuada de los envases. Para participar en esta campaña, los establecimientos interesados pueden remitir su formulario de participación antes del 30 de abril a la dirección de correo electrónico que les vamos a facilitar a continuación. Y nosotros, pues, cambiamos de asunto y la última parada informativa de hoy para Relatos de mi Tierra, que continúa la difusión después de ser presentado el pasado 10 de febrero. Relatos de mi Tierra es el nombre del nuevo proyecto audiovisual auspiciado por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Cultura, contando con la colaboración de Acelera Producciones y el cronista oficial de la villa, Rafael Sánchez Valerón. El proyecto consta de 4 vídeos con los que se pretende dar visibilidad a la historia de Ingenio y está bajo la dirección de Mingo Ruano y guionizado por Alexis Ravelo. Así que tendremos que estar atentos a las redes sociales y a la televisión para acercarnos un poquito más a la historia de nuestra villa. Esto ha sido todo por el momento. Noticias que podrán conocer más ampliadas, Antonio Miguel, a partir de las 7 de la tarde en los informativos de esta casa. Feliz día y también feliz fin de semana. Feliz día y feliz fin de semana, Obdulia. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Nosotros continuamos con nuestro programa y enseguida vamos a hablar de la Villa de Ingenio, sobre todo en una cuestión muy importante y que ha sido relevante en la presente semana, que es el empleo. Siempre ha sido nuestra intención el desarrollar este tipo de entrevistas en nuestros estudios, pero no siempre profesionalmente es posible. Nos referimos a Domingo González Romero, concejal de Desarrollo Local, Empleo, Movilidad y Asuntos Aeroportuarios del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, que evidentemente compagina su tarea esencial, sanitaria, con la política. Domingo González, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días, Antonio Miguel, y a todos los televidentes. Espero que tengamos próximamente la oportunidad, cuando usted lo estime y así pueda, pues evidentemente el tenerle aquí para hablar con un poquito más de tranquilidad, porque el tiempo se nos acorta a través de videollamada. Usted sabe que siempre le pregunto por su desempeño en el Hospital Insular y sobre todo en el departamento en el que se encuentra, siempre le pregunto por cómo está la situación en general sanitaria. Después, enseguida, de inmediato, hablamos de Ingenio. Bueno, respecto a no poder estar ahí, oye, mi intención era estar hoy ahí con ustedes porque me parece, como bien dices, el tiempo y la oportunidad de estar presentes mucho, mucho mejor que por este mecanismo, pero las condiciones obligan y hoy tuve que suspender la presencia ahí por, como digo, obligaciones en el hospital. La situación aquí, pues, ha mejorado respecto a hace aproximadamente un mes, en el que ya la segunda ola estaba, o la tercera ola, perdón, estaba ya en su mayor auge y ahora empieza a bajar. Lo que nos está preocupando es que estamos viendo que fuera del hospital la sociedad está volviendo a ver repunte. Y esa sería la cuarta ola que nosotros lo veremos aquí en el hospital y en la UBI específicamente,
dentro de 15 o 20 días el aumento de nuevo. Esperemos que sea nada más que un inicio y que se controle con estas decisiones que se ha planteado de un mayor cierre y un mayor control en todas estas cuestiones. Nos preocupa que se abre para el exterior. Esperemos que no repercuta en mayor incidencia y contagio y que no acaben enfermos o graves aquí en el hospital. Bueno, siempre en ese sentido apelamos a la responsabilidad, siempre hacemos el llamamiento, siempre hemos comentado prácticamente todos los días cómo está la situación. Estamos en una situación estable, pero que no quiere decir ni que sea demasiado grave ni demasiado buena. Tenerife ha repuntado ayer con nuevos contagios, Gran Canaria se mantiene relativamente estable, pero no en una situación idónea. Por lo cual, una vez más, reiteramos y apelamos. Ayer teníamos además el testimonio de un invitado que había pasado pues 23 días en coma. Había sufrido el COVID, lo teníamos en nuestros estudios y dio un claro ejemplo de lo que significa el haber sido contagiado y haber pasado por esa enfermedad, aunque nos alegrábamos de su estado. Es, bueno, una cuestión que, por supuesto, siempre nos interesa a usted como profesional de la sanidad, trabajando en las UCIs, y sobre todo también hay otra novedad, si me lo permite, que es que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la cuarta vacuna de Johnson & Johnson, que es una única dosis la que se aplica, por si desea en un momento determinado, pues hacer una valoración de que contamos con una nueva herramienta que se añada a las que tenemos. Efectivamente, una nueva herramienta que ya estaba previsto que la Agencia Europea de Medicamentos la aprobase, con lo cual va a dar un nuevo impulso a la vacunación, que es la resolución o la solución a este gran problema de la pandemia. Y que cuanto más vacunas vayan saliendo al mercado, además vacunas del nivel de esta de Johnson & Johnson y las otras que han aparecido también, que son de muy buenísima calidad y que están demostrando su eficacia, pues bienvenida sea y surgirán más. Se espera que en lo que falta de año pues puedan aparecer entre 5 y 6 nuevas vacunas, algunas españolas, que nos ayudarán a alcanzar el objetivo de esa inmunidad de rebaño que tanto llamamos para contener la pandemia, pero siempre, siempre garantizando la seguridad con las medidas que se dice de mascarilla, el distanciamiento social, lavado de manos, buena ventilación. Es fundamental hasta que esta pandemia no desaparezca del todo. Le agradecemos muchísimo que haya accedido a tocar este tema porque creo que de esta manera y de una forma directa podemos a través de los medios de comunicación concienciar a la ciudadanía. De eso se trataba. Vamos a pasar a cuestiones relativas del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Esta semana hemos tenido a Victoria Santana como concejala del Ayuntamiento, especialmente hablando de la aplicación del plan estratégico y todo lo que conlleva en materia de empleo. También hemos hablado con su homónimo en el Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, el que fuera alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, que también habló en gran medida del empleo como un esfuerzo que no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, pero desde luego hay que hacer todo lo posible por, sobre todo, orientar a la gente. En eso se está apostando especialmente desde el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Orientar a las personas, bien en la búsqueda de un empleo, bien en la emprendeduría. Es algo que hemos insistido mucho esta semana. La pandemia no solamente ha causado enfermedad, que ha sido mucha y muy grave, sino también ha creado un destrozo en la economía mundial y, por supuesto, Ingenio no iba a ser menos ni distinto y nos hemos visto gravemente afectados en ese sentido, puesto que una alta población de Ingenio que realiza actividad laboral la hace en el sector más afectado por la pandemia, que ha sido el sector turístico y el sector de la restauración y el sector servicio. Y se va reflejando en la lista, en el número de desempleados y desempleadas que ahora mismo tenemos y que nos obliga a que esa sea una prioridad absoluta
dentro del municipio, conjuntamente con la asistencia social, ¿no? Y ahí estamos haciendo todos los esfuerzos, todas las instituciones. El Cabildo de Gran Canaria se ha presentado en Juan Díaz, el Ayuntamiento de Ingenio y el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, porque es el papel que nos toca ahora y que toca a las instituciones ayudar a la gente a tener qué comer y a tener con qué vivir y tener una calidad de vida digna. Y en ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Y ahí, pues a través del Servicio Canario de Empleo, estamos desarrollando muchos planes de empleo y además planes de formación, que la vía para que también se consiga un empleo de calidad y que sea fructífero en el futuro y no solamente sea flor de un día. Usted, como muy buen conocedor de la política a nivel nacional, me gustaría hacerle una pregunta. Cuando hay tanto debate, tanto ruido, ruido de fondo, ¿no? Leemos la prensa nacional y a veces da grima el leerla. Cuando se habla de que no estamos haciendo nada en esta situación de pandemia, ¿usted está de acuerdo con esas acusaciones que podemos leer de responsables políticos? Responsables políticos. Ah, no, no estoy de acuerdo. Creo que se están haciendo cosas. Se podía hacer más, seguro. Pero la realidad es que se hacen cosas y desde las instituciones que más cercanas estamos a los ciudadanos, que somos los ayuntamientos, el esfuerzo es enorme, muy grande. Además, es una situación de que nunca se conoció y que nadie sabía cómo abordarlo y se están haciendo cosas. ¿Dónde está el escollo fundamental? Y lo voy a decir sinceramente, al escaso nivel político a nivel nacional que estamos viviendo. Yo, de mi punto de vista, de mi apreciación, no se está al nivel que requiere la sociedad actualmente en las respuestas entre todos, y me refiero a todos, tanto de la oposición como del gobierno, a afrontar esto con una unidad de Estado, que es lo que necesita este momento este país y que lo echamos de menos. Yo personalmente lo echo de menos en acuerdos que sean fructíferos y no tanto tirarse los trastos a la cabeza. Y como estamos viendo en estos últimos días, los temas de mociones de censura y momentos de inestabilidad en instituciones básicas del país, que creo inoportuna desde mi punto de vista. Inoportuna la situación política y la falta de talla, tal vez, para hacer frente a lo que estamos viviendo y a lo que realmente preocupa a la ciudadanía, que no es otra cosa que la crisis sanitaria y la crisis económica y de empleo que están asociadas. Le pregunto por una cuestión que ha dado bastante ilusión, sobre todo por los testimonios que hemos tenido a lo largo de este presente programa, que es la estrategia 2030, el llegar al 2030 con un modelo de municipio y con todas las herramientas posibles para transformar el municipio y más si cabe en la situación en la que estamos. Sobre todo, la aplicación del plan estratégico es fundamental, don Domingo, para usted. Los momentos de crisis son momentos importantes por dos aspectos. Primero, porque te enseña lo débil que somos y lo frágiles que somos y que todo lo que hayamos estructurado puede cambiar de un día a otro. Y segundo, que tenemos que estar preparados para eso y por cualquier circunstancia. Ahí está el planeamiento. Los planes estratégicos son básicos para marcar un horizonte claro y un camino claro a dónde, cómo llegar y a dónde llegar. Y eso, quien no lo tiene en este momento en su agenda, el tener un plan estratégico en cualquier ámbito de la gestión, va por el marisco. Es básico y en eso nos hemos puesto las pilas de este grupo de gobierno y estamos abordando esos planes de distintas líneas. Y hablamos el plan estratégico general, que Vicky ha estado desarrollando, en el plan IEDUCI es una parte fundamental. Pero podemos hablar en el plan, especialmente la parte del empleo, que debemos marcar líneas y ahí estamos muy, muy integrados a través de los planes de formación de los famosos PEFAES que desarrollamos en la Fundación y que queremos potenciar muchísimo más porque es una vía de generación de empleo de calidad, pero también
en los planes de desarrollo urbanístico, los desarrollos comercial, de desarrollo estratégico social, de igualdad, en todas las líneas de gestión debe haber un plan estratégico y el general es fundamental, que está desarrollado desde hace unos años y que está definido hace unos años y estamos desarrollando ahora. En lo que se refiere a sus departamentos, usted ha hablado evidentemente de empleo, desarrollo local. En lo que se refiere a una cuestión tan transversal como es un plan estratégico, ¿cuál es su gran esperanza para este municipio? Hombre, en la materia de empleo es alcanzar los máximos niveles de empleabilidad y de la ciudadanía, y fundamentalmente de aquellos sectores con más vulnerabilidad. Hablamos de mujeres de mayor edad con dificultad para encontrar empleo, a los jóvenes formados y no muy bien formados, para que encuentren un empleo que perdure y que les permita hacer una vida futura digna. Ese es mi gran deseo. Encontrar empleo a la gente, que es la mejor manera de hacer una buena labor social. A la gente hay que ayudarlo en un momento determinado de crisis, apoyándole en la alimentación, en la vivienda, en todos aquellos básicos de emergencia, pero eso no puede durar para toda la vida. Lo que debemos trabajar es en darle la caña y no el pescado, como dice la Biblia. Hablábamos esta semana también, en los últimos días, con dos nuevas trabajadoras por un plan de empleo, una trabajando en desarrollo local, la otra trabajando directamente en empleo. Además del personal con el que ya contamos, se mostraban optimistas en cuanto a su esfuerzo para orientar a las personas, y ese es un claro ejemplo de lo más inmediato que hemos tenido en esta materia. Así es, desde el ayuntamiento, del grupo de gobierno y desde mi área, del área de desarrollo local y también del área de comercio y turismo, entendemos que es básico ahora mismo, fundamental, orientar hacia dónde vamos. Y ahí qué mejor que expertas. Y digo expertas porque casualmente las tres, ahora mismo que desarrollan esa labor de community manager, son mujeres, que nos están mostrando y haciendo y llevando a cabo cómo mostrar a la ciudadanía, tanto del municipio como de fuera, los valores que tenemos y hacerlos patentes. Por ejemplo, el proyecto Gastroingenio, que lo que trata es, que se dirige desde mi área, el mostrar los valores gastronómicos y de restauración que tenemos en el municipio, que son muchísimos, desde el Burrero, pasando por los cascos de Carrizal, Ingenio y las medianías, incluido Guayabeque, La Pasadilla, que tenemos muy buenos restaurantes y que mueven un alto nivel de empleo. Empleadas muchas veces familiares, pero también que mueven a otro tipo de contratos y contratos muy estables. Y ahí pues estamos haciendo un esfuerzo en potenciarlo para que sea un punto de generación, como digo, de empleabilidad, de calidad, conjuntamente con la formación que estamos dando en los PEFAE de la Fundación de Cocina y Cafetería. Y pues esa dualidad de potenciar la formación y dónde podemos entregarlos a trabajar es fundamental. Eso es un ejemplo. Se está trabajando en otras líneas de orientación al desempleado, la orientación laboral con un orientador que está haciendo un magnífico trabajo, y a través de los planes de empleo que con estas chicas, pues estamos dando la imagen de la gran labor que está haciendo. También hablamos en la presente semana de la vuelta al sector primario. ¿Cree en ello? Por supuesto que creo. El sector primario, esta pandemia se ha demostrado algo, es que, como dije antes, somos muy frágiles. Y vimos la enorme dependencia que tenemos del exterior a la hora del suministro de los productos básicos. Y cuando empezó todo esto, todos miramos, todos, absolutamente, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería y a nuestra estructura básica de producción, que respondieron además muy bien. Hicieron un esfuerzo
y que nos ha demostrado y nos ha puesto en evidencia que es un sector primario y básico para con muchísima potencialidad de generación de empleo y desarrollo, si no lo creemos. Y eso es un papel básico que también tenemos de dar desarrollo local, hacerlo ver, y de la ciudadanía y posibilidades de desarrollo para todos, porque si consumimos lo nuestro básico, también consumimos con o potenciamos nuestra economía. Sin duda alguna, además de la generación de empleo, era algo en lo que subrayaba, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la figura del consejero Juan Díaz, esa apuesta y también como parte del plan estratégico del municipio. Don Domingo, se nos está acabando el tiempo, por supuesto también usted está en el desempeño de sus tareas profesionales, no sé si hay alguna cuestión que quiera añadir en general. Bueno, decir que el área de desarrollo local y de empleo que a mí me toca dirigir está viviendo un momento de gran potencial, como no podía ser de otra manera en estos momentos, de valga la redundancia, de que tenemos que impulsar la actividad económica del municipio, y en ello estamos haciendo un esfuerzo enorme, tanto con recursos propios como con recursos ajenos, y a través de los planes de empleo, de los planes de formación y de la desarrollo de orientación laboral y de marketing, queremos alcanzar y ponernos al frente de un movimiento de impulso económico para el municipio que sea duradero. Y en eso estamos haciendo un esfuerzo enorme y contamos con la institución, con el Cabildo y con el Gobierno, en el que estamos encontrando una buena receptividad. Otra área de la que hace mucho tiempo que no hablamos es el tema de asuntos aeroportuarios. Evidentemente estamos en una laguna ahora mismo por el tráfico. Hemos visto también a través de la prensa imágenes de cómo están los aeropuertos en estos momentos, la polémica de si AENA debería seguir cobrando o no. En fin, los alquileres al mismo precio también es otra cuestión que ha saltado a la palestra. Entiendo que en este aspecto, ¿usted cómo lo ve, especialmente como concejal de Asuntos Aeroportuarios? Si algo se ha dado cuenta el sector aeroportuario es lo indeble que son, igual que el resto de los movimientos económicos mundial, y que les ha abordado de una manera brutal, y ahí tenemos cómo están los aeropuertos. Y deben reflexionar sobre su estrategia de negocio, que va más enmarcada en ganar mucho dinero que en dar servicio. Y eso debe cambiar, porque la debilidad les ha puesto contra la pared. Y como bien ha dicho, los precios, las tasas y el estado de alta necesidad que tiene ahora mismo los aeropuertos, debe mirar a la ciudadanía de otra manera. Y eso ya se está hablando, e incluso en las comisiones, en los comités aeroportuarios, en conjunción con la sociedad en la que se desarrollan, uno de los mensajes que se está diciendo, los aeropuertos tienen que cambiar su filosofía, integrarse más en la sociedad y no ser entes autónomos que no apenas se desarrolla, o perdón, apenas se relacionan, y cuando se desarrollan o cuando lo hacen de una manera más mirando el interés económico y el interés social. ¿Cree usted que esta situación puede cambiar con lo aprendido a lo largo de este ya año que desgraciadamente estamos viviendo y sobre todo viendo la fragilidad de un sector también muy cambiante? ¿Cree que la situación entre el municipio de Ingenio y la gran parte del aeropuerto que está en el suelo del municipio, esa relación puede cambiar? Me gustaría, y haré todos los esfuerzos para que así sea. Y con el nuevo director que tiene el aeropuerto, que es una persona conocida y muy cercana, pues yo creo que podemos avanzar en esa línea. Y también a nivel nacional, incluso estamos trabajando ya con AENA en proyectos conjuntos de desarrollos tecnológicos, fundamentalmente energéticos y medioambientales, conjuntamente con el ITC y el Cabildo de Gran Canaria, y eso significa que nos estamos acercando. Domingo González Romero, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber hecho un
alto en el camino. Sabemos que estaba previsto su presencia aquí. En cualquier caso, la mantenemos telemáticamente y, por supuesto, yo creo que, evidentemente, obliga su profesión, pero también tenemos la oportunidad y se lo agradecemos de hablar con usted porque también como representante del municipio de Ingenio tiene la deferencia de atendernos en un día y en una situación muy complicada en su propio hospital. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias, encantado. Me gustaría estar ahí, pero las circunstancias son las que son. Ya me están llamando por una cuestión de un paciente y intentaré en breve poder estar ahí con usted. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad, como le decía don Domingo. Lo importante es la atención a los pacientes en este momento en el que están en el desempeño precisamente de esa cuestión. Nosotros vamos con nuestro compañero Oliver Caballero en relación al centro ocupacional de la Villa de Ingenio y sobre todo también en lo que se refiere a la elaboración de un huerto urbano que sirve precisamente también para, además del carnaval que han podido vivir en estos últimos días, eso sí, en grupos divididos, pues es otra alternativa para el Centro Ocupacional de la Villa de Ingenio. Estamos nuevamente de visita aquí en el Centro Ocupacional de la Villa de Ingenio y aunque no lo parezca, hoy estamos justo desde el patio anexo a las instalaciones del centro porque aquí vemos este huerto bien cuidado y bueno, pues atendiéndolo ahora mismo un grupo de los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional de la Villa de Ingenio, Mari Carmen Sánchez, muy buenos días, monitora del Centro Ocupacional de Ingenio. Buenos días. Es un placer ver también cómo de forma voluntaria ellos acceden hasta este huerto que se ha habilitado concretamente para ir también un poquito transmitiéndoles conocimientos, por ejemplo, pues en materia de lo que están aquí ellos ahora mismo conociendo. Sí, este taller empezó hace como 5 años y, como tú dices, de forma voluntaria empezamos a plantar. Tampoco conocemos mucho de agricultura, así que ha sido también un aprendizaje para los monitores. Y bueno, nos ha servido para salir un poquito también del centro con esto del COVID, que estamos un poquito todos cansados de los interiores y aprovechamos para coger un poquito de sol, para plantar. Y bueno, aquí tienes un grupo de chicos, de voluntarios, que 2 veces en semana bajamos al huerto y hacemos limpieza, plantamos, verás por aquí, ahora te contarán los compañeros lo que han plantado y vamos un poquito también trabajando las destrezas motrices, aprovechando, pues como ves, desgranando millo, usando herramientas de jardinería. Ahí está José con el sacho, está Nausé limpiando, deshierbando. En este caso este Fran, ¿qué estás haciendo, Fran? A ver, Fran, desgranando millo, Fran. Sí. Te gusta desgranar millo, ¿verdad? Bueno, sí. Ya, ¿todo esto lo has desgranado tú? Sí. Sí. Y ahora te faltan esta piñita y estas dos más, ¿no? Sí. Aparte de desgranar, ¿ya has plantado también? Sí. Bueno, pues qué bien, qué bien. Porque aquí estamos viendo que están haciendo un poquito de todo, Mari Carmen. Sí. ¿Cómo? Nausé. Nausé. ¿Qué estás haciendo tú? Cuéntame, Nausé, buenos días. La hierba. ¿Estás aquí? Y tiene la hierba. Limpiando las malas hierbas, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo cómo están adesentándolo todo también en este huerto concreto y vamos a preguntarle por aquí ahora a otro usuario del centro ocupacional que se llama José María. José María, cuéntame, José María. Que aquí trabajando en el huerto, quitar la tierra, limpiar el césped y quitar la tierra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Plantar millo. Claro, está desgranando ahora mismo el otro compañero millo y luego esa plantación se va a realizar. Sí, aquí. Además te quería contar que todo lo que tenemos aquí lo han traído los padres, familiares. Colaborando todo el mundo en el huerto, porque nosotros, te digo, estamos aprendiendo con ellos. Y bueno, el millo creo que viene de Valsequillo, creo que Raico nos ha traído semillas también de Teror y... ¡Qué bueno! Y bueno, o sea, aquí todo el mundo está contribuyendo de una manera u otra, ¿no? Incluso hasta el propio entorno familiar, que de forma voluntaria pues vienen un poquito a ayudar a los usuarios aquí a que estos huertos estén en todo su esplendor. ¿Verdad que sí, Raico? Buenos días. Buenos días. Raico Ojeda, que está plantando algo, pero no sé qué está plantando concretamente. Esto es caña de limón. ¿Caña de limón? Sí, es para una manzanilla, para todo. Sí, sí, para cualquier infusión, ¿no? Sí. Después, bueno. Tenemos manzanilla, lechuga, un geranio y más cosas tenemos por plantar. Después tenemos también una semilla que traje, que es papaya, calabaza, pimiento rojo, el dedo. Oye, pero aquí
Tienen una huerta, no varias huertas, tienen aquí, vamos, una huerta grandísima, ¿no? Porque todo lo que están haciendo, todo lo que han plantado, Raico, en estas semanas aquí en el huerto del Centro Ocupacional de la Villa de Ingenio. Claro, como ha llovido algo más en este invierno, pues ahora tienen que estar, cada uno tiene que estar, Mari Carmen, limpiándolo todo debidamente para que luego puedan volver a llevar a cabo esas plantaciones. Así que yo creo que resaltar sobre todo la importancia de la implicación de forma altruista, de forma voluntaria, que tienen los usuarios y con la variante de posibilidades y de beneficios que obtienen también con este huerto. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con esta actividad. Te digo que empezó como algo voluntario y has visto que hay un grupo bastante bueno de trabajo, no solo el día de hoy, sino el día, o sea, nosotros alternamos dos grupos, en el siguiente grupo también hay como 5 o 6 chicos que vienen y que se animan a plantar, a regar, porque también regamos y estamos súper contentos con la actividad, nos aporta un montón, nos aporta ese ratito de libertad y además es muy reconfortante ver cómo crece lo que plantamos. Total. Muy reconfortante. Bueno, pues cuidando hasta el más mínimo detalle, como podemos apreciar hasta ahora de la mañana aquí, en este huerto anexo, en este patio anexo, a las instalaciones del Centro Ocupacional de la Villa de Ingenio. Mari Carmen, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta actividad también grupal que se está haciendo a través de las múltiples actividades que se desarrollan semanalmente aquí en el Centro Ocupacional de la Villa de Ingenio. Hoy hemos visitado su huerto. Muchas gracias, Oliver. Cambiemos de tema. Si hay un municipio que se identifica en tradición con la comarca del sureste y básicamente ha ido en paralelo, ese ha sido la aldea de San Nicolás, sobre todo por su tradición en el cultivo del tomate, aunque su situación, como la situación también en la comarca del sureste, haya cambiado casi drásticamente en los últimos años. Nuestro objetivo es hablar ahora del proyecto de desarrollo comunitario de la aldea, con este vídeo y después explicamos por qué. No es una rosa ni una quimera, sueño, ni una quimera que la veo de verdad, pues lo veo sin cesar. Cuando en el cielo comienzan las estrellas a brillar, hay una ventana en el cielo que está iluminada con luz celestial, y de vez en cuando por ella asoma mi madre su rostro ideal. Esa ventanita dorada. Muy paralela a la vivida en la comarca del sureste era Dominga Suárez, antigua empaquetadora de tomate de la aldea, que va a participar en el proyecto Mujer, Marzo y Tradiciones. Y concretamente, el próximo lunes a las 7:30 de la tarde, este canal va a emitir la entrevista realizada a esta mujer que se identifica tanto con las mujeres de la comarca del sureste, con aquellas que se dedicaron al empaquetado y viceversa. Tenemos comunicación con José Pedro Suárez, que es director del Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Aldea. Don José, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cosas que nos unen a la comarca del sureste y a la aldea de San Nicolás, o a la aldea. Sí, la verdad que la actividad económica, sobre todo lo del tomate. Uh-huh. Y también los tiempos como cambian, aunque la aldea ha seguido viviendo del tomate, no tanto la comarca del sureste, que ha visto reducida mucho su producción, pero también es cierto que la aldea ahora mismo está buscando alternativas completamente diferentes, ¿no? A lo que ha sido siempre una tradición, pues yo diría que a lo largo de décadas y ha conformado el carácter del propio municipio, como ha sido el tomate, evidentemente. Sí, bueno, la aldea, hemos tenido la suerte quizás que no nos ha llegado, pues bueno, ese turismo de masa y bueno, estamos prácticamente todos los municipios con parques naturales y por tanto la aldea tiene, bueno, un montón que ofrecer, pero lo que está claro es que también la economía, sobre todo el sector agrario, pues es importante también.
Sigue siendo importante. Bueno, todo se andará. Hay un proyecto, en cualquier caso, turístico muy interesante para la aldea. Todavía queda tiempo para ello y sobre todo para finalizar la carretera, que será un alivio. Se lo pregunto al margen de lo que va a ser el objetivo de la conversación, claro. Sí, bueno, está claro que tenemos que prepararnos para lo que nos viene. La carretera es imprescindible, sobre todo para acercarnos al tema de la comunicación, incluso para los trabajos, ya que la aldea tenemos que salir fuera, como ya lo hicimos en siglos pasados, tener que emigrar para buscar un futuro mejor. Pero sobre todo para los enfermos, las personas, yo siempre me acuerdo, las personas que estaban haciéndose el diálisis, que tienen que salir sí o sí. Por eso, lo que pasa es que la aldea, afortunadamente, bueno, tiene mucho que ofrecer. Eso sí, tenemos que cuidar y preparar a nuestra gente para que la actividad económica turística que se desarrolle en este pueblo, pues la lideren los propios aldeanos. Bueno, hay una ventaja, no sé si está de acuerdo conmigo, y entrando en el desarrollo comunitario de la aldea, pues precisamente el aislamiento forzoso al que se han visto sometidos, y sobre todo cuando hay mal tiempo, incluso en el siglo XXI, pues hay desprendimientos. Bueno, ahora con esta fase ya inaugurada, la situación ha mejorado algo por el sur. Bueno, tiene usted toda la razón, pero digo que ese aislamiento ha conformado una identidad muy fuerte como pueblo. Sí, bueno, siempre se ha dicho, y lo decimos los aldeanos, que es una isla dentro de una isla. Este aislamiento ha forjado, pues, una forma de ser del aldeano, bueno, en el que, si nos fijamos, este aislamiento propició una economía solidaria, donde todos teníamos que ayudarnos unos a otros. Justo esa economía solidaria, donde se hacían esas juntas de trabajo interminables, porque bueno, ahí muchas de las personas pues conservaron en su memoria pues, esos cantares, esos cuentos, esos romances, que hoy en día es la grandeza de este proyecto. Fíjate que no solamente esa economía solidaria, sino que yo siempre recuerdo la frase de una persona centenaria que me decía cuando llegaban esos tiempos de viento que nos tiraba los socos, nos arruinaba la cosecha nuestra, la de los ricos. Porque tenían pues ya pues esos muros de contención, estaban mejor preparadas, a ellos pues siempre se les salvaba. Nosotros nos alegrábamos también, porque de ahí también íbamos a comer. Sin duda alguna, pues en este proyecto de digamos, ese son paralelismos, ¿no? Porque la comarca del sureste no ha estado aislada. Quizás en su momento, cuando se le llamaba el Triángulo de la Pobreza, pues tenía otra connotación con respecto al norte de la isla de Gran Canaria. Por eso digo, se ven paralelismos, pero el proyecto especialmente de desarrollo comunitario de la aldea cuenta con 8 museos, que no es poco, empezando por ahí. Además, son 8 museos que cuentan con mayores del municipio de forma totalmente altruista, hacen guías para los visitantes. Hay que conocer a la aldea por todo lo que tiene que ofrecer. Estos museos vienen conformados por la antigua escuelita, perdón, la barbería, la gallanía, la botica y el empaquetado del tomate, entre otros. 8 museos, que no es poco. Cuéntenos. Bueno, 8, no, 16. ¿Qué me dice? 16 museos. ¿Ya van por 16? Sí, bueno, ya hace tiempo que vamos por 16. Bueno, tenemos, como bien dice, tenemos la escuelita, tenemos el Museo de la Vestimenta Tradicional, tenemos la carpintería, la zapatería, el centro alfarero, el almacén de tomate, el Museo de la Música. El museo, la tienda de aceite y vinagre, la carnicería, el museo del agua,
la herrería, el molino de gofio y el Museo Estrella, la Gañanía, que es una finca donde pues nos retrotrae a tiempos imborrables, como era, bueno, esa vida en el campo. Ahí pues tenemos pues todos los animales, burros, vacas, cabras, cochinos, ovejas, camellos, y donde la gente puede ver pues cómo era la vida en el campo, y bueno, pueden pues hacer todas esas actividades propias de eso, de lo que era una tarea en el campo: desgranar, aventar, tostar, hacer el gofio con la piedra o molino, hacer el pan, etcétera, etcétera. Ajá. Esto es importante, sobre todo si huimos de los tópicos, de los estereotipos, de que el turismo viene a ver sol y playa. Esto es importante para un desarrollo turístico futuro de la aldea. Me refiero a un turismo bien entendido, sostenible, que quiera conocer nuestra cultura, eso es indudable, pero también para los aldeanos y para los gran canarios, entiendo. Sí, bueno, esto es una experiencia que empezó para la escuela, empezó como un recurso educativo y sigue siendo como un recurso educativo. Tenemos que ver que todas las casas que tenemos son casas que nos han ido cediendo, las hemos restaurado nosotros mismos, y el gran valor que tiene es que son las propias personas mayores las que se convierten en guías del patrimonio. El carpintero está en la carpintería, o el zapatero, o el museo del médico donde está el estelero. Ese es el gran valor. Bueno, yo sé que puede ser un atractivo turístico, pero ahora mismo a lo que responde es precisamente pues al tema educativo. El gran valor de estos museos es ese, que todas las personas mayores nos cuentan de primera mano, cada uno en sus oficios, cómo era la vida que ellos pues, le tocó vivir, ¿me entiendes? Ajá. Yo sé que hoy tenemos una presión importante porque, claro, esto para la economía, sobre todo para el turismo, es un atractivo, pero ojalá que las instituciones pues compren todas estas casitas y que las preparen en el futuro, porque ya, desgraciadamente, la gente mayor se nos va. Sí. Y que esto pueda, pues, gente joven, sobre todo, hijos, nietos de estas personas mayores, puedan ser los que lideren este proyecto, y eso sí, dirigido ya al turismo, pero de momento es una herramienta que se los abrimos a todo el mundo. Bueno, pero también no por amor propio. Por amor sí, sí, propio, sí. Digo, los jóvenes querrán saber, y más en la aldea, ¿no? El esfuerzo de tantas generaciones que les antecedieron. Sí, nosotros ahora mismo el proyecto del año pasado justo cumplió 4 décadas, 40 años, que no es poco, y en lo que nos hemos preocupado siempre es conservar la memoria. Hay veces que la gente te dice, bueno, José Pedro, cuando se te vayan la gente mayor, digo, nunca se nos van a ir, nunca se nos van a ir. Porque todas las personas mayores, bueno, que en cada uno en sus espacios museísticos han sido grabados. En el futuro estarán los nietos, los bisnietos, pero si quieren ver, en este caso, al médico, si quieren ver al carpintero, al zapatero, se proyectará un vídeo donde ellos nos explican realmente su museo. Por eso que nosotros lo que hemos hecho es preservar la memoria que se va con ellos, y todos los enseres que ellos afortunadamente no los han cedido. Y bueno, vas al Museo de la Música y te podrás encontrar pues una mesa con todos esos instrumentos, incluso con un acordeón diatónico, donde a través de ellos pues puedes hablar de todas estas personas que desgraciadamente ya no están con nosotros. Bueno, hemos sido testigos a través del Centro Cultural de la aldea de cómo se vive la tradición. Es un pueblo de tradición, esencialmente. Hombre, a lo mejor de forma egoísta, no sé qué opinión le merece don José Pedro como director del proyecto de desarrollo comunitario, pero de forma egoísta no nos gustaría que cambiara la aldea.
Hombre, el cambiar va a depender que nuestros políticos pues preparen al pueblo para que siga conservando su memoria. Lo que sí está claro que la carretera nos va a traer beneficios y también nos va a traer, pues, quizás otros no tanto que lo que nosotros quisiéramos, pero tenemos que abrirnos al mundo, no podemos seguir encerrados. Ya lo estuvimos bastante siglos encerrados en lo que habíamos comentado en su momento, pero eso sí, tenemos que, y esa ha sido la lucha nuestra. Por eso, en el instituto, yo creo que es único en Canarias, hay un aula etnográfica, que afortunadamente, pues la consejería hoy la está propiciando que sea como modelo para exportar a otros institutos, porque es justo en esa aula etnográfica donde podemos, pues, preservar la memoria de nuestros mayores y transmitírsela, en este caso, a los jóvenes, porque nos damos cuenta que hay un desarraigo con su entorno y, por tanto, yo creo que es importante. Bueno, el próximo lunes a las 7:30 este canal va a transmitir pues la entrevista realizada a Dominga Suárez, que es antigua empaquetadora de tomates de la aldea, participando en el proyecto Marzo, Mujer y Tradición de la Fundación Nanino Díaz Cutillas. Por eso decía que al comienzo de la conversación, previa a la conversación, pues la figura de Dominga Suárez va a recordar muy mucho a otras cientos y miles de mujeres de la comarca del sureste. Sí, Mamina para nosotros, bueno, yo como si fuera mi madre, uno lleva toda una vida. Yo siempre he dicho que el gran premio que yo he recibido en vida es envejecer al lado de ellos. Yo soy un maestro que apostó precisamente porque nuestra cultura popular y tradicional puede servirnos y podemos incorporarlo en los currículos, en la escuela, creando situaciones de aprendizaje donde sean ellos los verdaderos protagonistas. Mamina, aparte de que una persona que conserva la memoria desde que, como ella dice, empezó a trabajar a los 9, 10 años y en esas almacenes de empaquetados, pero ha trabajado en la finca, ha trabajado en todo y bueno, conserva en la memoria, pues bueno, todos esos cantos, romances, cuentos, trabalenguas, o sea, es un libro abierto, pero que aparte de eso también para nosotros significa mucho, porque una persona que bueno, que ha superado unas enfermedades bastante graves, como es el cáncer, y ella lo dice cada vez que tiene la ocasión, que ella puede más que la enfermedad, y por tanto se han convertido en un baluarte en la defensa de tantas mujeres que hoy, desgraciadamente, pues les ha tocado vivir pues esta cruel enfermedad. Es así también, pues por supuesto, la actitud que refleja, que desprende de superación ante estas circunstancias, por supuesto, y ante la vida en sí. Es una parte del carácter también de los aldeanos, le pregunto y le afirmo. Sí, nosotros en la aldea ese aislamiento ha hecho que, y sobre todo a raíz del pleito, de la resolución del pleito en el año 27 del siglo pasado, donde, bueno, el ministro se plantó en la aldea y confiscó todas las tierras a los terratenientes y las repartió a razón de lo que cada uno tenía. Todas esas tierras bajo un precio módico a pagar en largo tiempo, pero hizo algo importante que unió, hizo un binomio inseparable como es la tierra y el agua, van unidas, pero es que les hizo crear lo que era el tema de una comunidad para gestionar esas aguas. Por tanto, el espíritu cooperativista siempre ha estado presente en todos nosotros. Por eso este ha sido un pueblo luchador a través de la historia y la mujer siempre jugó un papel importante en esta lucha por la propiedad de la tierra.
Sin duda alguna, además de esa comunidad o heredad de agua, como prefiera, los derechos del agua, además de algo que usted está hablando históricamente, esos derechos que los tiene la aldea, y tantas y tantas cosas de las que podríamos hablar de un municipio que yo desde aquí invito a visitar, precisamente por ese carácter de tradición, independientemente de que estemos ahora en una coyuntura tremendamente complicada, ¿verdad? Pero que nos une tanto a la comarca del sureste, al municipio de Ingenio en particular, y la aldea nos une esas ganas de seguir viviendo la tradición, de no perderla y tenerlo como un valor. Yo creo que el proyecto lo que persigue es todo esto. ¿Algo más que quiera apuntar a todos los telespectadores que le están viendo desde esta parte de Gran Canaria, desde el lado opuesto? Bueno, simplemente, bueno, instar a que los municipios, sobre todo, trabajen, porque yo siempre digo que, y cada vez que tengo la ocasión, a mí no me gustaría que los centros de mayores sean centros, de espera, para ese gran viaje que tienen que hacer. Para mí, los centros de mayores tienen que ser centros de recuperación de memoria. Y siempre he luchado y seguiré luchándolo para que los pueblos luchen no solamente por la economía, sino para que nuestros mayores puedan morir en nuestro pueblo. O sea, aunque tengan que pagarse un cano de por vida, porque muchas veces es triste que nuestros mayores al final pues tengan que irse a una residencia a morir fuera de nuestro pueblo. Por eso yo lo que siempre intento transmitir es que tenemos que dar todo lo que nuestros mayores nos dieron en su momento. Hoy somos lo que somos gracias a ellos. Yo siempre digo que nuestra cultura popular y tradicional tiene un gran valor cultural, porque de alguna manera es la identidad de los pueblos, en el caso de la aldea, reflejado en ese 16 espacio museístico, pero que también adquiere un valor social en el caso de la aldea, pues que nuestros mayores se ven valorados, reconocidos, pero sobre todo útiles en esta nueva sociedad cambiante, que muchas veces ellos pues no saben cuál es su papel en esta sociedad. Afortunadamente nosotros en este pueblo, en la aldea, solo pudimos identificar guías del patrimonio, donde ellos, hay veces cuando vienen los grupos nos dicen, pero es que estamos asombradísimos porque encima cuando se van, nos vamos, ellos nos dan las gracias por venir. Yo creo que la mejor medicina para nuestros mayores es eso, el verse valorado, verse útil y verse reconocido. Pero sin lugar a dudas la gran apuesta nuestra ha sido pues la apuesta educativa. Por eso, insisto, recojan toda la memoria de nuestros mayores porque se va con ellos y son los que nos pueden pues transmitir a las generaciones futuras cuál fue la historia reciente de cada uno de nuestros pueblos. Bueno, como opinión personal, muy personal, desde quien les habla, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Ojalá cuando estemos con nuestros mayores se nos vaya la cobertura del móvil, porque nos sorprendería muchísimo todo lo que tienen que contar, todo lo que tienen que enseñar. Y además nuestros ancestros, los canaris, en la etapa precastellana, pues precisamente había o era comandada por el Consejo de Mayores. Precisamente eran los mayores los que tenían la experiencia y lo que había que hacer en cada momento. Tenemos una sociedad que no valora eso, desgraciadamente, y ojalá vayamos poco a poco aprendiendo de que nuestro gran tesoro radica precisamente en nuestros mayores. Mira, iba a comentarte una cosa, ahora nombrando otra vez. Yo recuerdo cuando iba con los alumnos a entrevistar a nuestros mayores, y eso fue lo que nos hizo a nosotros pues tomárnoslo en serio. Porque ellos en esas entrevistas nos decían: grábenme, grábenme por Dios, grábenme porque no quisiera que conmigo se rompiera ese eslabón
Todo lo que yo aprendí de mis padres, de mis abuelos, y ellos de lo suyo, no quisiera llevármelos a la tierra. Y eso fue lo que dio pie a que nosotros nos plantáramos una grabación, pero fue una grabación importante, histórica para Canarias, no solamente para la aldea, que fue en el año 91, intentar hacer una grabación, pero era una grabación en la que iba a grabar todo el pueblo, y por tanto, en Canarias no había ninguna que pudiera, productora que pudiera hacer esa grabación. Entonces nos pusimos en contacto con Tecnosaga, una que se dedicaba a hacer grabación de campo, y vinieron a la aldea y grabaron a todo el mundo. Fue a partir de ahí donde nosotros pues ya empezamos a hacer, y ahí y grabó todo el pueblo de la aldea. Por eso te digo que nosotros fue ante ese ruego de las personas mayores, y cuánta razón tenía. Y afortunadamente, pues nosotros lo que hemos dedicado todos estos 40 años es grabar a todo el pueblo, que afortunadamente pues están hoy salvaguardados para las generaciones futuras. Y cuánta razón tenía, me suena esa frase, don José. Ha sido un auténtico placer el tenerle en este canal de televisión para toda la audiencia que nos sigue, y también para la radio. Mucha suerte para ese proyecto y enhorabuena por ese sentir de un municipio, de una vida, de una historia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros finalizamos de esta manera nuestro programa La Jornada de hoy viernes, con el deseo de que tengan ustedes muy buen fin de semana. Precaución sobre todo en relación a las cifras del COVID. Estamos en una situación de estancamiento, sobre todo ha subido muchísimo en la isla de Tenerife, reitero, en Gran Canaria no continuamos sin bajar de los 50, con lo cual ya han escuchado también ustedes a Domingo González Romero desde el Hospital Insular, que nos decía que hay un repunte, tal vez hay una parte de la sociedad que está un poquito más relajada, y un repunte que se van a notar en los hospitales dentro de algunas semanas, y sobre todo viniendo a la Semana Santa, pues desde aquí una vez más pedir sobre todo la responsabilidad individual. Nosotros, antes de despedirnos, vamos con los derechos humanos. Todos tenemos obligaciones y derechos, pero especialmente los derechos, y con la lectura de la ciudadanía, de todo aquello que nos corresponde, es un valor para finalizar en el día de hoy. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos en matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
la instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Con los derechos humanos, nuestros derechos que defendemos y que defiende el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio a través de esta serie de crónicas en la voz de los propios ciudadanos, nos despedimos. Buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.